Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en Centro Urbano Home, tarde de lunes, empezamos semana. Y empezamos semana donde va a haber un evento muy importante en Mérida, Yucatán, donde tendré el honor de participar, que es la Reunión Nacional de los Organismos Estatales de Vivienda, organizada por el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, con Orevi, que es una instancia muy importante. Pero antes de decirles por qué considero que es una instancia muy importante, quisiera presentar a su presidente, Anselmo Peña Collazo. Querido Anselmo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Horacio. Bueno, pues efectivamente tenemos planeado una reunión nacional de organismos estatales de vivienda a nivel nacional en la ciudad de Mérida, Yucatán. En esta reunión tenemos previsto la participación del gobernador del estado de Yucatán, invitados los titulares de los organismos estatales de vivienda, por supuesto, funcionarios públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, del Infonavit, de la CONAVI, diputados, senadores de la 65 legislatura, particularmente de la Comisión de Vivienda de las respectivas cámaras, así como titulares de las cámaras nacionales relacionadas con la vivienda. Entonces, este evento consideramos muy importante porque después, durante la pandemia que se dio en 2020-2021, se suspendieron las reuniones nacionales de este organismo debido, bueno, pues al distanciamiento social que teníamos que tener todos los habitantes de la ciudad, del país y del mundo, ¿no? Entonces, hasta hoy, 2022, bueno, pues estamos retomando estas reuniones tan importantes porque la situación de la crisis sanitaria también dejó pues mucho desempleo, dejó empresas que cerraron, pequeñas y medianas empresas, y esto provocó, bueno, pues problemas en las finanzas de los estados, del país. Y afortunadamente en nuestro país, bueno, hubo un manejo muy, considero muy bueno, especialmente en la Ciudad de México, de esta pandemia, porque pudimos mantener el nivel de empleo y ahorita ya se está mejorando todavía el empleo. Entonces, a nivel nacional, pues es importante que fomentemos las políticas de vivienda social y de ordenamiento territorial, que esos son los temas centrales que vamos a tocar en la ciudad de Mérida, Yucatán, con el fin de que busquemos nuevos esquemas de las buenas prácticas que se han realizado en algunos estados, que se compartan, que se comenten en esta reunión nacional y que haya un intercambio de impresiones con todos los actores que van a estar presentes, que acabo de mencionar ahorita. Va a estar muy enriquecedor porque es desde el gobierno federal, los gobiernos estatales a través de las OREVIS y el poder legislativo y las cámaras, ¿no?, de la industria de la construcción de la vivienda. Entonces, consideramos que los resultados que vamos a obtener a través de la exposición de buenas prácticas para la construcción de vivienda social y de ordenamiento territorial, pues va a dejar un buen aprendizaje para todos los OREVIS especialmente, debido a que son esfuerzos que están haciendo los gobiernos de los estados para fomentar la vivienda social. Sabemos nosotros que existen como el Infonavit, el Foviste, que son entidades del gobierno federal para la producción de vivienda, pero para las personas que tienen seguridad social. Pero ¿quién atiende a las personas que no tienen seguridad social, que tienen empleos informales o que no tienen acceso a un crédito bancario, a una institución bancaria por su nivel de ingresos, porque no tienen forma de garantizar la deuda?
Bueno, pues no hay otra forma más que la intervención del gobierno desde varios puntos de vista, principalmente para que se fomente la producción de la vivienda social para estos sectores de la población vulnerables que son a través de políticas tanto de recursos que pueden estar en los presupuestos de cada estado y también a través de políticas de asesoramiento hacia las familias que puedan tener un ahorro o que también se les pueda asesorar para que puedan encontrar financiamiento blando, financiamiento accesible, y el asesoramiento es fundamentalmente para que de manera estructural puedan realizar proyectos, ya sea de remodelación de su vivienda o de vivienda nueva, desde un punto de vista de planeación, que no se construya así sin ningún plan, sin ningún proyecto ejecutivo, porque la situación que ha habido no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel de todo el país, con los sismos, con los huracanes, con una serie de fenómenos naturales que si las viviendas no están bien construidas, si no tienen una buena estructura, una buena cimentación de acuerdo al tipo de suelo que se trate, pues también puede ser una situación de riesgo para las familias. Entonces, es el asesoramiento, buscar asesoramiento para que las familias construyan no solamente de una manera más segura, sino que también en zonas donde está permitido en cada uno de los estados, para que el crecimiento de la ciudad no sea de manera anárquico, que no sea de manera desordenada, sino que el crecimiento de las ciudades tengan una planeación y tengan un fomento también para la búsqueda del suelo. El suelo es muy importante, especialmente en las ciudades, porque no hay suelo ya en las ciudades que tienen densamente pobladas, por ejemplo, la Ciudad de México, por ejemplo, la ciudad de Monterrey, de Guadalajara, etcétera, que es importante que las familias que no tienen los recursos suficientes y que están en una situación de vulnerabilidad elevada, también tengan derecho a la vivienda, tengan derecho a la ciudad. El derecho a la vivienda, especialmente el derecho a la vivienda social, pues está no solamente como prioridad de algunos gobiernos, sino que también está establecido en la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Entonces, ese derecho a la vivienda y a la ciudad, pues hace de que estemos cada día buscando mejores alternativas ante la escasez del suelo. Por ejemplo, hay ciudades que, derivado de los terremotos, pues han habido construcciones ya viejas, o han habido vecindades que están en alto riesgo y que ahí viven las familias, ahí vive la gente. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, pues que inmobiliarias privadas, que empresarios que tienen recursos puedan pues aprovechar esas situaciones y obtener esos predios para familias que tienen mucho más recursos, y se estaría expulsando a las familias que ahí han vivido durante muchos años. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno a través de los OREVIS? Bueno, pues ir buscando nuevos mecanismos para que también sea una realidad la vivienda a estos sectores de la población vulnerables, que esto es fundamentalmente la preocupación para que los gobiernos puedan llevar a cabo esta política de vivienda social y de ordenamiento territorial. Oye, Anselmo, fíjate que ahorita lo dijiste completísimo. De hecho, me dio mucho gusto escuchar toda esa visión de cómo el impacto social en el ámbito local. Porque a fin de cuentas, la política nacional de vivienda es importante, es muy poderosa. Tiene además organismos poderosísimos como Infonavit, Fovissste, Sociedad Hipotecaria Federal, la misma Comisión Nacional de Vivienda. Ya tenemos una plataforma nacional muy sólida. Pero esa plataforma requiere ser complementada con la fortaleza de los organismos locales, porque ustedes en la localía
son los que conocen a la gente, conocen la región, conocen la economía, conocen todo el subsistema social, que es lo que define la demanda de vivienda, porque no es que hagan falta 1 millón de viviendas en Nuevo León, es que hacen falta 1 millón de viviendas en determinados lugares con determinadas características para determinados segmentos, y ese conocimiento de la localidad es el complemento indispensable para que una política nacional de vivienda tenga frutos importantes. Si son ustedes, por eso yo al principio cuando decía que era muy importante esta reunión, porque ustedes son los que tienen el sentir de los habitantes de las localías, de las comunidades. Y si yo digo, vamos a hacer unas viviendas para la gente que está en las comunidades rurales de Yucatán, pues no es lo mismo que para la gente que está en las comunidades rurales de Chihuahua, o de Guerrero, o de Nayarit, o de la Ciudad de México. Incluso la Ciudad de México tiene problemáticas bien complejas, porque cuando hablamos de que la vivienda tiene que ser un igualador de posibilidades, un multiplicador de oportunidades y ser un instrumento de combate a la pobreza, pues hay que entender que a veces la pobreza urbana es muy canija y es muy difícil de atender, porque tú también, te digo, en esta participación que tenías, que hablabas de que la problemática del suelo, porque hay lugares donde decíamos en las comunidades rurales, a lo mejor el suelo no es tan problemático, suelo hay, lo que hace falta es cómo usarlo, pero en el caso urbano, en el caso de las ciudades, sí que hace falta suelo, sí que hace falta una serie de cosas. Entonces, sí es importante que haya esta reunión para que ustedes tengan ese vínculo de elevador, donde la política nacional pueda bajar a cancha, y donde los problemas de cancha puedan subir a los palcos, porque esto es así. O sea, qué bueno que la gente de la SEDATU se entere de lo que ustedes están haciendo, de lo que ustedes necesitan, porque ustedes tienen que suscribir acuerdos pues, de todo tipo, ¿no? Desde con SEDATU, con la CONAVI, con ver qué está haciendo Infonavit. Digo, no se trata nada más de que Infonavit haga 20,000 créditos en algún estado, sino de ver cómo los hace, dónde los hace, e idealmente que vayan en línea con un objetivo común que tengan entre la localía con el gobierno federal para saber qué es lo que queremos, ¿no? Ya en el pasado tuvimos mucho el problema de que lo local no se hablaba con lo nacional y en esa falta de comunicación, falta de vinculación, salíamos perdiendo como sociedad. Entonces, esa es la importancia que yo siempre le he visto a los organismos estatales de vivienda. A mí me parece que tienen que ser una pieza fundamental en la estrategia de atender el desahogo habitacional. Y bueno, platícame. Ya nos dijiste cuál es la esencia del ámbito local, de qué trata el evento. Ahora platícame, ¿a quién está, quién puede asistir al evento independientemente de que asisten, obviamente, los organismos estatales de vivienda, autoridades estatales, autoridades municipales, autoridades del ámbito nacional? ¿Quién puede ser como participante, como asistente? Bueno, pues tenemos ya invitaciones realizadas. En este caso, bueno, pues invitamos al licenciado Mauricio Vila Dosal, que es el gobernador constitucional del estado de Yucatán, a través, lógicamente, del OREDI del estado de Yucatán, que está encabezado por el arquitecto Carlos Francisco Viñas Herrera Heredia. Y también invitamos al doctor Román Meyer Falcón, que es el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a la doctora, al doctor Daniel Fajardo Ortiz, que es el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, a la maestra Melina Castro Urquiza, que es la directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda en SEDATU. También invitamos al doctor José Alfonso Iracheta Carol, que es el secretario el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en la SEDATU, al doctor Carlos Martínez Velázquez, que es el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, también a la diputada Lilia Aguilar Gil, que es la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el licenciado Carlos Guillermo Medina Rodríguez, que es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda, a la doctora Edna Vega Rangel, que es la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, al doctor Francesco Piazzetz, es el presidente del Consejo Nacional de Vivienda Económica, Social y Sustentable,
y a Daniel A. Manzanares Ponce, que es el presidente de la Asociación Nacional de Industrias de Vigueta Pretensada. Entonces, estos son, digamos, ahí viene sector público, sector privado a través de las asociaciones, y bueno, pues el público en general está invitado a empresarios, desarrolladores de vivienda, tanto de vivienda incluyente como de vivienda de sectores pues, más elevados, como de vivienda social. Entonces, este evento, como tú bien lo decías, Horacio, tiene en cada estado su particularidad, porque los problemas que tiene cada estado son distintos, tanto su geografía, sus ciudades, la necesidad de suelo, pues como bien lo comentas, no es la misma en cualquier estado. Entonces, yo creo que, como tú bien lo comentas, hemos hecho convenios con estas instituciones, principalmente que acabo de comentar, como con Oredi, pero de manera global. ¿Para qué? Pues para ir trabajando de manera coordinada, comunicada con estos entes. Pero sin embargo, dentro de las prácticas que han sido muy acertadas en cada estado, yo creo que los convenios que se deben realizar con cada uno de estos entes debe ser de una manera muy particular, porque las necesidades de cada estado, lo comentamos, es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo un convenio que nosotros podamos hacer con la Ciudad de México, con el Infonavit, que un convenio que pueda hacer el estado de Yucatán con el Infonavit. ¿Por qué? Pues porque las necesidades de ambos son distintas, pero la esencia y lo que importa es lo general, ¿no? ¿Cuál es lo general? Bueno, pues atender a la población vulnerable, a la población que no tiene otra opción más que las políticas de vivienda social que los gobiernos instrumenten para que puedan ayudar a estas familias, para que tengan una vivienda adecuada, porque yo creo que el anhelo más importante de una familia es un techo, es una vivienda, es donde todos los seres humanos que tenemos una familia, donde sentimos que un hogar es donde estamos seguros con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo, y es un lugar donde teniendo una vivienda, bueno, pues lo demás ya es más fácil conseguir, porque no es como comprar una camisa, ¿no? Es algo que puede tardar años, no solamente de una lucha económica, sino que también de lucha social, como ha habido en la historia organizaciones sociales que agrupan a mucha gente que requiere vivienda. Entonces también se da una lucha social para que las mismas organizaciones sociales presionan a los gobiernos pues, para tener más posibilidades. Lógicamente se lucha generalmente por un presupuesto. ¿Para qué? Bueno, pues ya para que sea que se den ayudas o que se den créditos o que se dé de una manera como aval para que instituciones que ya comentaste, Horacio, que puedan dar los créditos. Muchas gracias. Oye, fíjate que en esto que comentas, parte del problema es que ciertamente, o sea, ustedes tienen que dar la cara, tienen que hacer, sobre todo les toca dar la cara a la población más desfavorecida, porque son en los organismos estatales los que se tienen que dar la vuelta a las diferentes comunidades para decir que resolver un problema de vivienda, que es donde ustedes tienen que estar fortalecidos. Y uno de los temas que hay que ver, y fíjate que ese dato de pronto habla que hay que fortalecer la regulación urbana, ya habla de fortalecer 500 planes de desarrollo en el sexenio, en fin, hay una visión muy clara a ese respecto. Me parece que también tiene que haber una visión muy clara en el sentido de fortalecer a los organismos estatales de vivienda, porque ciertamente hay unos muy fuertes, muy eficientes, muy consolidados, como el de la Ciudad de México, como el de Guanajuato, como el de Nuevo León, pero hay unos que no tienen esa capacidad ni de estructura
ni de personal y obviamente tampoco de recursos. Me imagino que parte de que ustedes se organicen en el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, en el famoso Conorevi, tiene que ver con eso, ¿no? Con crear condiciones de que además de que existan los productos, que los organismos tengan la capacidad de lograr esos objetivos, ¿no? Así es correcto, sí, porque yo creo que hay muchos estados que hacen esfuerzos para que puedan instrumentar sus políticas de vivienda social, como ya lo hemos comentado, ¿no? Las familias que tienen un trabajo fijo y que tienen seguridad social, pues de alguna manera no tienen mucho problema, pero las familias que tienen empleos informales o que quedaron sin empleo, o que tienen situaciones complicadas, pues no hay otra manera de ayudarles más que por las políticas que cada gobierno instrumente. Estos estados que todavía han estado pues batallando para poder instrumentar esas políticas que requiere su población, que necesita la vivienda, pues yo creo que en gran parte se puede resolver, como lo comentamos, a través de trabajo coordinado con el Congreso, con los entes federales de vivienda que están invitados. ¿Para qué? Bueno, pues para que se den mesas de trabajo, se den seguimiento, para que se pueda definir un presupuesto para cada estado. Porque si cada estado tiene un presupuesto, ya sea como prioridad de cada gobierno estatal, en coordinación con el Congreso y con el gobierno federal, yo creo que sí se puede avanzar, porque no, también hay que decirlo, no nada más se puede ayudar a estas familias con recursos, con presupuesto, hay muchas otras acciones que se pueden hacer para ayudar a estas familias, pero yo creo que la parte presupuestal es la que realmente puede ayudarlas, porque hay familias que pues apenas si tienen para ir subsistiendo, entonces como tener una vivienda pues no está muchas veces ni en sus sueños. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ver de qué manera podemos ayudar a esas familias que necesitan esa vivienda. ¿Cómo? Pues lógicamente que en estos casos pues no hay otra más que con recursos, con presupuestos que se tienen que ir definiendo por parte de una manera coordinada con estados, gobierno federal y gobiernos estatales, y a través de acciones que no requieren de presupuesto, como ya lo comentábamos. Hay infinidad de acciones que se pueden hacer. Por ejemplo, hay estudiantes de ingeniería, de arquitectura, que pueden hacer su servicio social en los OREVIS, y ellos pueden ir asesorando desde la elaboración de un proyecto ejecutivo de remodelación, de la construcción de una vivienda. En cada estado, bueno, pues se pueden ir viendo opciones de materiales accesibles, pero bajo la supervisión de personal especializado que sepa de la construcción. Otras opciones, bueno, pues como ya bien los decía Horacio, en los estados muchas veces se va construyendo en lugares donde está prohibido, donde puede ser una barranca, donde puede ser una zona de riesgo de algún cerro, o donde se pueden generar incendios a los bosques, en el caso de los estados del interior del país. Entonces se requiere, bueno, pues también de un convencimiento de la gente de su seguridad. ¿Qué ha pasado últimamente? Por ejemplo, el cerro que está aquí por los límites de la Ciudad de México al norte con el estado de Chiquihuite, ¿no? Así el Chiquihuite, creo. Al desgajarse el cerro, bueno, pues ahí a cuántas familias se destruyó su casa. Y así como eso, bueno, pues hay acciones que se deben tomar para, no solamente es decir aquí está el presupuesto, aquí te vamos a dar la vivienda, sino que hay que saber dónde se tiene que hacer la vivienda social. De manera que no estemos también construyendo en lugares donde no existe infraestructura, donde no existen servicios, donde no existen fuentes de trabajo, donde no existen hospitales, escuelas. Esto es
todo un conjunto de acciones que incluye la política de vivienda social que deben considerarse para que la infraestructura que de por sí ya existe en muchos estados, que se utilice, ya existen redes de agua, de drenaje, con capacidades importantes, que se vean políticas, bueno, pues para que se fomente la construcción de la vivienda social en esas localidades y que se evite que las familias vayan invadiendo áreas de reserva ecológica o zonas de riesgo, ¿no? Yo creo que hay infinidad de acciones que podemos tomar, no solamente para ayudar a la gente que necesita la vivienda, que son los más vulnerables, sino que también asesorar a los desarrolladores, a los sector público, privado y a una serie de organizaciones y de personas que requieren que trabajemos de una manera conjunta con las organizaciones sociales también. Sí, claro, es que a fin de cuentas hacer vivienda no es únicamente pegar los ladrillos, se trata de identificar cuál es la realidad de cada gente, cuál es la posibilidad, cuál es la capacidad de ellos, qué se puede sumar. Mucho de la labor de los organismos estatales de vivienda es encontrar qué tipo de apoyos hay, reunirlos, agruparlos y hacerlos llegar a las personas de acuerdo con lo que necesiten. Y también dar lecturas como lo que tú decías, ¿no? Así como se hacen viviendas donde no se debiera hacer, hay lugares donde se debiera hacer vivienda que no se están haciendo. Entonces, ¿cómo crear condiciones para que donde sí, sí? Y cómo crear condiciones hasta de información y de cultura para que donde no, no. Porque no es nada más de que tú le digas a la gente. Y digo, y entendemos que eso, dicho así en un Zoom entre tú y yo, pues es bien fácil. Llegar a platicarlo a la comunidad es otro tema. Es otro tema por muchas cuestiones, empezando porque la gente tiene la necesidad. Esto es real. Digo, cuando estamos hablando de un tema como la vivienda, así decir, como decías tú, de que mucha gente no tenía acceso a la vivienda, el problema es que como sociedad, como comunidad, como colectivo, como país, como estado, tenemos que ver el cómo sí, porque el hecho es que es impensable que estemos hablando de desarrollo de un país si hubiera una cantidad de personas sin un techo, ¿no? Entonces, tenemos que ver que el techo esté, que esté bien, bien puesto, que por ejemplo, también hay un tema de que muchas familias autoconstruyen. O sea, el puro hecho de ayudarles, tú decías, hay cosas que se pueden hacer sin que tengan costo, pues tienes toda la razón. Hay familias que de todas formas están autoconstruyendo, con un poco de conducción del proceso les vas a ayudar y no nos va a costar a los demás. Ya la gente está haciendo su esfuerzo, lo único que necesitan es la guía, ¿no? El decir, oye, que lleguen estos jóvenes estudiantes a decirles, a ver, el colado para mañana lo vamos a hacer así. Y si con eso logramos que en lugar de una losa de 12 centímetros sea de 10, ya les estamos ahorrando una lana que es muy importante. Entonces, sí, me parece que la función de los organismos, es que, insisto, yo siempre he sido un creyente del poder de los institutos estatales de vivienda por el poder de las localías. Así como el tema de la planeación urbana acaba quedando en el municipio, son batallas, cuando hablamos de la gran guerra urbana, será una gran guerra urbana, pero las batallas se juegan en el terreno de juego, igual la vivienda. Ya te decía yo, o sea, no, yo no me imagino, yo en lo personal, llegar a decirle a una familia que está sentada en un cerro de peligro, sálganse de ahí, cuando la evidencia es que se asentaron ahí por la necesidad. Entonces, ok, sálganse de ahí, ¿y a dónde me los llevo? ¿Cómo lo hago? Digo, no está fácil. Y en el caso de ustedes, están agrupando a organismos estatales de vivienda de todo el país que reúnen diferentes características socioeconómicas, geográficas. ¿Cómo es el proceso de coordinación entre ustedes? ¿Hasta dónde llega lo que es en común, lo que puede ser compatible entre todos, las buenas prácticas que se comparten, y hasta dónde llega el entender las diferencias, entender que en Yucatán una vivienda tiene que tener colgadero para la hamaca, que entender que en el norte, aunque la vivienda a veces sea demasiado pobre, tiene que tener el aire, el clima famoso? ¿Cómo conciliar esas diferencias cuando están sentados en una mesa los directores de los organismos estatales de vivienda de todo el país? Bueno, pues es precisamente, yo creo que la esencia es generar condiciones para la producción de vivienda social específicamente. ¿Cómo generar esas particularidades y atenderlas, ¿no? Más bien dicho, ya existen esas particularidades de cada estado. ¿Cómo las vamos a atender? Bueno, pues con estos convenios que podemos hacer con la SEDATU, con la Comisión de Suelo, con instituciones financieras, con los gobiernos estatales, presidentes municipales,
es de acuerdo a las necesidades particulares, hacer convenios de manera que se privilegien las bondades que pueden generar estas condiciones para poder fomentar esta vivienda. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hablemos, existen zonas céntricas de la ciudad que, como tú sabes, ya tienen 100 años, 80 años, vecindades viejas, edificios viejos, y en el centro de la ciudad hay algunas colonias como el centro histórico mismo, que tienen, tienen drenaje, tienen agua, tienen vialidades, tienen todo, pero la vivienda en donde viven estas familias están ya muchas a punto de colapsar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues de manera particular no se va a hacer lo mismo que en el estado de Chiapas o que en el estado de Sinaloa. Se van a hacer políticas para fomentar la construcción de esas viviendas, demoler esos edificios y construir nuevos. ¿Cómo? Pues a través de incentivos fiscales, de manera que si la gente ahí tiene adeudos de predial, adeudos de agua, que se dé una condonación hasta del 100%, del 80%, para ir regularizando y que se den los créditos a las ayudas necesarias para que se vaya fomentando la producción de esa vivienda, de esos nuevos conjuntos habitacionales. En caso de que se haga un convenio, por ejemplo, con el Infonavit, ¿de qué se trata? Ah, bueno, pues de que efectivamente estemos seguros de que estamos ayudando a la gente que lo necesita, que no tiene la seguridad social. ¿Cómo? Bueno, pues creando una base de datos donde nos la pueda cruzar el Infonavit, que nos diga: todos estos que te están pidiendo vivienda, efectivamente no tienen seguridad social. A estos se les puede ayudar por parte del gobierno de la ciudad. Estos sí tienen seguridad, bueno, pues tienen un fondo de vivienda, tienen un ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso que se puede hacer, por ejemplo, aquí en la ciudad, podría ser unas acciones como estas y aprovechar la infraestructura que ya existe en la ciudad. En el caso de una ciudad, de un estado que tiene, digamos, la mayor parte rural, ¿de qué forma se les puede ayudar? Bueno, pues igual, yo creo que las familias, eso es indistinto, que viven en una ciudad pequeña, puede ser de cualquier estado de la República, ¿no? Inclusive puede ser Pachuca, puede ser Tlaxcala, puede ser San Luis Potosí, etcétera. Todas las ciudades tienen cierta característica que también es parecida, aun cuando unas estén más densamente pobladas que otras, pero ¿qué es lo que se les puede ofrecer allá? Como tú bien lo decías, Horacio, el suelo sobra en el interior del país, pero sin embargo, aunque sobre, pues se utiliza para la ganadería, para la agricultura, para la conservación de bosques, para una serie de acciones que también no debemos permitir que se vaya explotando, que se vayan poniendo en riesgo los recursos naturales. ¿Por qué? Porque también hay que conservarlos. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprovechar igual en una pequeña ciudad? Bueno, pues por muy pequeña que sea, también tiene una infraestructura, también tiene un comercio, también tiene unas redes de agua, de drenaje, de energía eléctrica, de internet, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede ayudar también a esa gente necesitada que requiere de una vivienda, que una gente que es muy vulnerable? Bueno, pues no es lo mismo que envíen a sus hijos cuando tienen terrenos muy en la periferia de las ciudades muy alejadas, que los envíen a la escuela hacia el centro, con gasto de tiempo, con gasto de dinero, de pasajes, etcétera, y eso es en cualquier ciudad, a que se pueda ir fomentando la vivienda en donde estén cerca su escuela, su trabajo, y bueno, pues hay muchas familias que efectivamente viven de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Ahí, bueno, pues no hay opciones, o sea que
tienen que transportarse hacia las ciudades, pero hay muchas familias que ya se está dando, no solamente actualmente, desde hace muchos años, familias que vivían en los estados, que no habían suficientes universidades hace 30, 40 años, venían sus hijos a estudiar a las universidades aquí de la Ciudad de México, a la UNAM, al Politécnico, etcétera. Ahora que ya tienen sus universidades, bueno, pues ya no salen. Entonces, eso, bueno, pues ¿qué significa? Bueno, pues igual que se van creando las condiciones para que el desarrollo de cada ciudad pues tenga los elementos necesarios, tanto de cultura como de comercio, como de aspecto financiero, aspecto de educación, de manera que si se van creando todas esas condiciones, eso va atrayendo a la gente que vive en las mismas ciudades y evita que emigre a otros lugares o que forzosamente quiera vivir en lugares que no hay infraestructura o que es de una manera irregular, porque las familias que tienen sus viviendas en las periferias de las ciudades no solamente están atentando contra los recursos naturales, sino que también al no haber drenaje, al no haber agua, al no haber energía eléctrica, bueno, pues en el caso del drenaje, pues hacen sus fosas sépticas. En el caso del agua, pues con mangueras se la jalan. En caso de predial, pues como está irregular, pues no pagan predial. Entonces, hay una serie de elementos que se tienen que valorar para ir creando estos incentivos, estas políticas para que haya un repoblamiento en las ciudades del país y aprovechar la cultura. Sí, porque lo que tú dices va en línea. ¿Te acuerdas que yo comentaba de que hacer casa no es únicamente pegar ladrillos? Pues lo mismo, la casa no es únicamente la envolvente física de un número determinado de metros cuadrados, sino es de la puerta para afuera. O sea, ¿con qué me comunica la ciudad y con qué condiciones, no? O sea, tú abres la puerta de tu casa y debe tener esa infraestructura básica, debe tener ciertos servicios de cultura, de educación, de salud, de todo aquello, y trabajar cuando se ve la vivienda, cuando se ve de esta forma, como tú lo estás comentando, integral, pues sí se ve de esta forma donde no podemos abandonar el puro hecho de la vivienda y con que se haga vivienda es suficiente. Pues no es suficiente. Tristemente, aquí lo importante es que ustedes, evidentemente, al hablar de los organismos estatales de vivienda, tienen que estar muy vinculados pues, con los organismos de planeación urbana, con los organismos de movilidad, con los organismos de todo, para intentar que lo que ustedes hagan, la vivienda se haga donde y cómo se necesita. No se trata únicamente de hacer X casas sin importar cómo y dónde. Importa el cómo y importa mucho el dónde. Entonces, también importa, por supuesto, el para quién, ¿no? O sea, un reto que estamos viendo y seguramente en la Ciudad de México, porque hay que decir que Anselmo ya tiene a su cargo el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que es un reto grande, porque ahora que se ha encarecido la vivienda y que es difícil encontrar vivienda social, pues me imagino que cuando se juntan en las mesas, uno de los retos es decir, ¿qué vamos a hacer con la vivienda social? Con lo caro que está el suelo, con lo complejo que están los permisos, ¿qué van a hacer con la vivienda social? Bueno, pues yo creo que la vivienda social aquí en la Ciudad de México es una de las políticas más importantes de este gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el principio, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad es fundamental. El derecho a la ciudad es hacer estas políticas para que la gente que ya vive en una vecindad o en un edificio viejo no sea expulsada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues estamos fomentando a través de créditos a tasa cero, a través de plazos hasta de 30 años. El crédito es una parte, se le da además ayudas según la situación económica que atraviesa cada familia, situación en que está cada familia. Entonces, yo creo que la demanda de vivienda es infinita, pero sin embargo, bueno, pues se han hecho grandes esfuerzos para poder resolverla y en este gobierno se está planeando una producción de 100,000 acciones de vivienda en esta administración, de las cuales en los primeros 3 años se llegaron casi a 60,000. Entonces,
Además, están haciendo proyectos muy importantes para atender a población que estaba en extrema vulnerabilidad, como la Ciudad Perdida, como Atlampa, como el centro histórico que comentamos, que muchas familias ya tienen muchos años y nadie les había hecho caso. Ya se tiene un programa de vivienda de alto riesgo, de vivienda indígena, además de los programas sociales normales. Entonces yo creo que hay infinidad de acciones que se están haciendo para atender a la vivienda social. Y bueno, de todo esto es de lo que vamos a estar. Yo estoy muy contento porque voy a tener la oportunidad de ir a este evento a Mérida. Y les digo, a mí el tema me gusta mucho porque es la forma de entender esta problemática que está hablando Anselmo de la Ciudad de México y ver al mismo tiempo qué sucede en la problemática de Villahermosa o qué pasa con la problemática de Chiapas o qué pasa con la problemática de las diferentes localidades del país, que es, a fin de cuentas, cuando hablamos de viviendas y cuando hablamos de ciudades, son temas locales. O sea, qué bueno que lo entendamos todo como un ámbito incluso global, ¿no? Pero cuando hablamos desde el ámbito global, intercambiamos experiencias entendiendo de lo que pueda pasar en África. Algún paralelismo tiene aquí, pero en el día a día, pues Anselmo tiene que ver cómo resuelve el problema de la Ciudad de México y los diferentes directores de los organismos estatales de vivienda, lo mismo. Cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus capacidades en función, porque incluso nos ha tocado aquí ver que de pronto planeamos y llega una eventualidad y nos modifica todo. Pues habrá que recordarnos en el caso de la Ciudad de México de los temblores, por ejemplo. Entonces, hay mucho tema y todos esos temas donde se viven es el ámbito local. Entonces, yo me voy el miércoles para empezar desde la noche del miércoles a platicar con todos los amigos de los institutos estatales de vivienda. El evento, la agenda es jueves y viernes. Y ojalá los que puedan estar por allá en Mérida esténse muy al tanto y los que no vayan, si intenten comunicarse aquí desde el Centro Urbano, intentaremos ver qué podemos compartir de información. Nos pondremos de acuerdo con las personas del CONOREVI para ver qué quieren que compartamos, qué podemos hacer. Quizá lo que valdría la pena, Anselmo, es después del evento que nos ayudes a organizar una mesa donde estés tú con 3 o 4 de tus colegas de los institutos para hacer una relatoría de los temas relevantes, porque como tú dices, es muy importante el tema. Y hace 2 años que por la pandemia no se habían podido reunir. Entonces, me parece que el momento es importante como para retomar lo que están hablando, difundirlo, compartirlo y que nos sirva de elemento de trabajo a todos los que nos interesa este tema para ver si a partir de lo que ya se platique entendamos qué pasa con productos, con políticas, con alianzas, en fin, qué vamos a estar parados. Entonces, si te parece, y creo que por acá tenemos la invitación al evento para que quien se quiera inscribir entre a las plataformas de CONOREVI y vea de hacer su registro. Quien esté en Mérida, adelante, ya nos saludaremos. Y entonces, Anselmo, ¿qué te parece si reiteramos la invitación para que la gente esté al tanto, asista el que pueda y el que no se entere de lo que pasa en la Reunión Nacional de Organismos Estatales de Vivienda? Claro que sí, pues sí, invitamos a todos tus auditorio, que es muy grande, Horacio, para si puedes seguirnos físicamente o si no, bueno, pues a través de las redes sociales, la información que se emite, para que vayamos. Igual también estamos abiertos a recibir comentarios, a recibir propuestas, críticas. Aquí la situación es mejorar, es avanzar en materia de producción social de la vivienda y de reordenamiento territorial como puntos fundamentales para esta reunión nacional que se va a llevar a cabo los próximos días 30, 31 y 1 de abril. Sí, la verdad, el programa está muy bueno. Si quieres, reitéranos, a ti, por ejemplo, reitéranos qué es lo que más te llama la atención del programa. Me parece muy, muy relevante que estén las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, eso me parece importante, estarán los empresarios. ¿A ti qué te llama la atención el programa? Bueno, que fundamentalmente, yo creo que uno de los retos más importantes, independientemente de las ideas, de las propuestas que se planteen, que seguramente van a ser muy importantes, es crear el interés y crear de los gobiernos estatales, de los funcionarios federales, de los OREVIS, de que la importancia de la vivienda social como una política
que los gobiernos deben aplicar para ayudar a la gente que requiere de vivienda y que no tiene ninguna otra posibilidad, pues es el momento de poder ayudar y a pensar qué es lo que vamos a hacer para ir fortaleciendo estas políticas. Sabemos que esto no se hace de la noche a la mañana, pero debemos hacer esfuerzos por encontrar caminos, por encontrar rutas para obtener esas formas de ayudar a cada una de las ciudades, del país, de los gobiernos, de los estados, que sin duda, bueno, pues en la medida de que los mismos gobiernos de los estados junto con el gobierno federal, que está aprobado que el gobierno federal entiende muy claramente la producción de la vivienda social, porque cuando él fue jefe de gobierno en esta ciudad se produjeron la mayor cantidad de viviendas que ha habido en la historia de la ciudad. Entonces, yo creo que sí es importante trabajar con el Congreso, con el Senado, porque esto no se puede resolver de una manera única, ¿no? Se debe resolver de manera conjunta, en mesas, en que se le dé seguimiento de trabajo para poder encontrar soluciones. Dentro de estas soluciones, una parte importante, bueno, pues es la presupuestal de cada estado para esta materia de producción de vivienda social, y las otras que no cuestan ningún recurso más que el ingenio y la creatividad. Yo creo que eso es lo que debemos encontrar como resultado. Sí, claro, la sintonía, el ponernos en sintonía para que cada quien tiene alguna iniciativa que sirve. O sea, todas nos funcionan, porque a fin de cuentas a ti, pues me imagino que no es tu responsabilidad, pero sí es bueno que todo lo que pase por la vivienda de la Ciudad de México, así sea residencial, todos sepamos que lo que está pasando nos ayuda a tener ciudades mejor armadas socialmente hablando, de que respondan a las necesidades de todo mundo, porque qué bueno que a ustedes les toca atender el reto de los grupos más vulnerables, pero pues es igual de importante atender los grupos de los segmentos medios. En fin, me parece que es importante que todos estemos en el mismo barco, porque eso hay que entenderlo, a todos nos toca, o sea, todos vivimos en las ciudades, todos enfrentamos estos retos económicos, sociales, y la única forma es si entre todos creamos dentro de la trinchera que a cada quien le toca las condiciones para salir adelante, y la vivienda es un motor fundamental de este desarrollo social, ¿no? O sea, muchos han hablado en este gobierno de desarrollo social, y un eje fundamental de ese desarrollo social es precisamente la vivienda y las ciudades que van de la mano. Entonces, Anselmo, muchísimas gracias por el espacio para platicar contigo. Queda abierta la invitación para que en unas 10 días, cuando regresemos de Mérida, podamos platicar para que nos digas cuáles fueron las conclusiones del evento, ¿te parece? Claro que sí. Y pues muchas gracias por la plática, Horacio, aquí con las compañeras Maribel, Natalia, Fernanda. No, gracias a ti, y en verdad, además te reitero el agradecimiento por la invitación. Yo tendré el gusto de estar por allá en Mérida y estaré en una de las mesas. Entonces, gracias por tomarme en cuenta para esto, en verdad. Me llena de mucho orgullo. Gracias, Anselmo. Y bueno, atentos, Reunión Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, Mérida, 30, 31 de marzo, 1 de abril. Allá nos vemos. Si están en Mérida, no sean gachos, acérquense a donde estemos y nos llevan una cochinita. Allá nos vemos. Muchas gracias.